Muy buenas y bienvenido. Hoy vamos a trabajar en un cofre que al presionar la letra F abra una nueva pestaña para guardar ítems. Vamos a aprender cómo hacerlo. Vamos allá. Ok, lo primero que vamos a hacer va a ser modificar nuestro objeto cofre creándole un pop-up que pueda interactuarse con él de modo de que cuando nos acerquemos podamos abrirlo. Así que lo primero que haré es pasarme una imagen que utilizaré como referencia para ello. Esta la utilizaré en una nueva capa que tendré que crear de cero. A esta la llamaré UI de interfaz, la asignaré a ella y funcionará muy bien. Seguido de ello vamos a elegir una posición para poder utilizarlo cómodamente y posteriormente procederé a animarlo, agregando los componentes de animación y de colisión, pensando de una vez en que este interactuará con el personaje. Seguido de eso, el proceso normal será crearlas de uno en uno, seleccionando una nueva carpeta que le llamaré pop-up. Dentro de ella iré creando las animaciones requeridas para ello. Primero empezaré con la de Idle, posteriormente iré creando otras. Únicamente arrastraré los materiales y los copiaré. Haré lo mismo con la de Show, únicamente mostrando el movimiento y modificando un poco para que pueda verse genial a la hora de mostrar. Perfecto. Genial. Ahora una para cuando ésta se vaya a ocultar. Listo. Ahora bien, pasaré a organizar el animator con una única variable para mostrar a la hora de querer interactuar con ella. El proceso es bastante rápido, únicamente los tiempos. Ahora pasaremos a revisar las que estén listas. Muy bien, podemos crear ahora nuestro controlador a través de un script. Este script únicamente contendrá la variable de animator que tendrá nuestro pop-up, seguido de los dos triggers que activarán y se desactivarán cuando nos acerquemos o nos alejemos de él. Los utilizaré mediante un tag de colisión del personaje. Este utilizaré una variable pública en modo inspector escondido para poder utilizarla después. Y únicamente utilizaré el animator para mostrar y ocultar. Y poniéndolo a prueba, únicamente solo restaría modificar el trigger. Ya estaría. No solo que tengo una pequeña falla aquí, que tengo que modificarla ya que el AD no está funcionando bien, está haciendo un bucle. Tendré que evitarlo. Yéndome al animator, modificando el ID y quitando el bucle. Ahora sí, si interactúo con él, funciona perfecto. Ahora pasaré a crearle una colisión a este cofre para que nuestro personaje se limite a tocarle la base y crearé sus animaciones de la misma forma que hice en la anterior. A este le voy a crear únicamente tres, una que es en modo estado normal, uno de abierto y uno cerrado. Estas tres animaciones únicamente me interesa que la parte de la tapa se pueda mover y que tenga algún efecto como de suavizado a la hora de abrirse y que haga que la caja como que el cofre se vea un poco más pequeño. Copiando y pegando las mismas variables en su primer frame, poder crearlo solo haciéndolo mucho más rápido. Me parece una buena idea agregar que a la tapa se le haga un poco más largo, se estire un poco más el tamaño para que dé una sensación como de velocidad. Una vez satisfecho con los resultados, puedo ponerlo a prueba. Esta altura está muy bien. Solo tengo que agregarle un par de componentes más. Y ahí estaría. Una vez llegado el último frame, solo restaría volver a copiar los mismos valores que no se utilizaron para evitar cualquier error a la hora de modificarlo con otra animación. Esto es una muy buena idea siempre que trabajemos con animación. Copiar los tags que no se utilizaron para facilitarnos el proceso. Le quitaré los ciclos para evitar problemas.
Ordenaré su animator para que funcione con una única variable que se llame open. Les modificaré el tiempo e intercambio de animación entre cada uno a 0.1. Y el idle que, y el, a la hora de esconderlo, que muestre el tiempo completo. Y si lo pongo a prueba y me acerco al cofre y activo la variable open, vemos que funciona correctamente. Estaba buscando ese efecto. Ahora bien, procederé a crear un script que interactúe con este cofre. En este voy a tener que jalar el animador del pop-up y hacer un par de floats que se encarguen de controlar el tiempo de cerrada del cofre y el tiempo de apertura, además de una variable para controlar el tiempo que tomará para volver a utilizar el cofre, para que esta no sea perpetua. Voy a crear dos if, uno que me controle el tiempo cuando la variable de use está activa, que me permitirá abrir y cerrar el cofre sin que este tenga complicaciones. Si probamos este código, vemos como el cofre se cierra y se abre bien. Ahora pasaremos a crear la interfaz. Para la interfaz elegiré algo sencillo, crearé un nuevo panel a partir del panel de stats que te habíamos creado previamente en los anteriores capítulos, y elegiré un tamaño y un color especialmente para que se muestre en la parte izquierda de la pantalla. Para este voy a elegir un tonito como amarillento, naranja. Y vamos a copiar el componente de los slots de las anteriores stats para que no tenga que hacerlo de nuevo. Modificar el tamaño y que se pegue en la posición de la pantalla del lado izquierdo. Ya que todos los slots miden lo mismo, los ubicaré uno en uno al lado, comenzando desde la parte superior del lado izquierdo. Los cambiaré un poco los colores y los iré asignando de uno en uno hasta abarcar un cuadro de 3x3. Ya solo restaría ubicarlos. Y listo, ya estaría nuestro cofre. Ahora bien, pasaremos a animar este cofre. De la misma manera que lo hicimos con los anteriores, a este únicamente lo agregaré en una sección de interfaz, agregándole el antecedente chest, id, y así para cada una de sus diferentes funciones. En este caso utilizaré solo tres, de estar en modo escondido, mostrar y ocultar. Para ello utilizaré un suavizado a la hora de ocultarlo, modificando la escala y la posición. Invocaré su animator y lo colocaré. Le cambiaré el nombre al animator para facilitarme la búsqueda. Lo moveré nada más un poco de la pantalla y modificaré la escala para que al momento de mostrarlo haga una especie de smooth que amplíe el cuadro a la hora de mostrarlo. Finalmente, para controlar esta nueva ventana, tendré que crear un nuevo script de interfaz. Para este lo llamaré interfaz controller. Lo utilizaré únicamente para controlar las animaciones de todas las que tengan que ver en la interfaz. Para ello únicamente lo voy a instanciar y para posteriormente invocarlo aparte. Únicamente poniendo public static y el nombre del script, instanciándolo y dándole una wake para instanciarlo. Aparte de una variable animator que tenga el animador del cofre que estamos usando. Y dos funciones públicas que muestre uno el cofre y otro que lo oculte, utilizando el setBowShow. Arrastraré el animador y lo pondré. Finalmente iré a nuestro script del cofre e invocaré el script del sprite. Crearé dos enumerators para poder controlarlo con tiempos mucho más cómodos. Que para eso utilicé las dos variables que había creado previamente, para poder mostrar la ventana y posteriormente enseñarla con la interfaz.
No debo olvidar agregar el animator y modificarle bien las variables y los tiempos a cada una, a lo que consiste en la interfaz. Estuve de probarlo y me gustaron los tiempos de 0.25 para cada uno de ellos, pero el orden no estaba de acuerdo, así que los tuve que volver a colocar. La interfaz tiene que ocultarse después de haberse cerrado el cofre. Ahora sí pruebo el código. Como pueden ver, ya funciona la interfaz de acuerdo. Me acerco, interactúa, abre el cofre y luego se abre la ventana, y luego viceversa. Muy bien, eso sería todo para este video. Espero que les hayan servido los truquitos esos para poder comunicarse entre el script de una manera muy fácil conectado con la interfaz. Ya únicamente restaría agregarle un poco más de entorno y ya tendríamos nuestro cofre para interactuar. Posteriormente a él podremos guardarlo. Si te gusta esta clase de contenido, suscríbete y comenta. Estaré feliz de estar compartiéndole más información sobre este proyecto. Espero verlos después y gracias.